Buenas noches. No sé si me escuchan, la verdad no escucho nada. Good afternoon, profe. Jairo lo sabe. Hola, muy buenas tardes a todos. Me presento. Buenas tardes. ¿Lo escucha bien? ¿Puedes escuchar? Sí. ¿Lo escucha bien? Bueno, muy buenas tardes a todos. Porfa, quiero pedirles el favor de que apaguen los micrófonos, cierren las cámaras. Y al final de la intervención tendrán el espacio para hacer las preguntas y todas las inquietudes que ustedes tengan. Me presento, mi nombre es Caterina Romero, yo soy la psicóloga de Bienestar al Aprendiz, que va a estar acompañándoles en este proceso formativo junto con mi compañera Heidi Manjarres.
El día de hoy queremos hacerles una breve inducción para que conozcan qué es Bienestar al Aprendiz, que conozcan las estrategias de retención con las que contamos para ustedes y adicional a eso, pues tratarles un poco sobre el tema de eslabón perdido, cápsula del tiempo y elección de vocero. Entonces, bueno, voy a dar inicio. Les pido que por favor cierren sus cámaras. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor, lo hacen por el chat. Listo. Bueno, aquí queremos presentarles. Ella es nuestra líder de bienestar del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántico a la cual todos pertenecemos. Ella es la que hace posible que se den todo el cronograma de actividades y las estrategias diseñadas de bienestar al aprendiz para todos los aprendices. Ella es nuestra jefa, Marelvis Muñoz Ochoa, es psicóloga, especialista en desarrollo familiar y diplomado en psicología clínica y pruebas psicológicas. Por aquí les mostramos un poco sobre el equipo de Bienestar al Aprendiz. Es bastante grande y está compuesto por un equipo grande de psicólogas que están en las diferentes modalidades y diferentes sedes, un equipo de cultura y deporte, profesionales en danza y música y un equipo de la parte administrativa y el área de salud. El SENA cuenta con 33 regionales y 116 centros de formación que se ubican en todo el país. Contamos con 287 aulas móviles que se desplazan por toda Colombia para llegar presencialmente a cada rincón del país y contamos con un 100% de cobertura con formación gratuita a través del SENA virtual. Nosotros pertenecemos al Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántico. Independientemente de la ciudad en la que cada uno viva, cuando ustedes le pregunten, nosotros hacemos parte de esto. El Centro de Comercio y Servicios les ofrece carreras de nivel técnico, de nivel tecnológico, auxiliar y operario para proyectarse en el área laboral de bienes, productos y servicios. Muchos se preguntarán qué es Bienestar al Aprendiz. Bienestar al Aprendiz es una estrategia institucional que busca la permanencia y el desempeño exitoso de cada uno de ustedes en su proceso formativo con enfoque territorial y diferencial. ¿Qué hacemos desde Bienestar? Nosotros promovemos, acompañamos, apoyamos el desarrollo integral del aprendiz SENA durante todo el proceso de la formación profesional. Cuando hacemos referencia de que es una formación profesional integral, es porque no solamente los estamos formando en la parte académica, es decir, no solo se forman como técnicos o tecnólogos, sino que también nos basamos en sus aptitudes, en sus valores, para la convivencia social que les permita a cada uno de ustedes, los aprendices, desempeñarse en una actividad productiva. La idea es que cada uno de ustedes cuente con las bases necesarias para poder plantear y solucionar problemas de manera eficaz por medio de los talleres, actividades y estrategias que nosotros aplicamos para los aprendices en todo su proceso formativo. Manejamos diferentes talleres encaminados a su formación profesional integral, como la presentación personal. Bueno. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, profe. Bien. Buenas noches. Bien, muchachos, espero que estén muy bien. Hoy van a tener la inducción de bienestar con todos los beneficios que van a tener con respecto a todo lo que da bienestar para ustedes. Les agradezco, por favor, presten atención. Van a estar con la doctora Caterine Romero, que es la psicóloga de bienestar, perdón, la doctora Caterine, sí, Caterine Gisela Romero, es la funcionaria de bienestar que los va a acompañar hoy. Van a quedar con ella, y les agradezco cualquier cosa, Caterine. Adelante, ya está grabando la sesión para que puedas darle continuidad a esto. Saludos a todos. Chao. Chao. Listo, continúo. Les decía que la idea es que ustedes tengan las bases para poder plantear y solucionar problemas y poder resolverlos de una manera eficaz por medio de talleres que van encaminados
a la presentación personal, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, entre otros. Queremos compartirles que el Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz, como les dije, es una estrategia institucional que tiene como fin la permanencia y la certificación de ustedes en su proceso formativo. Nosotros tenemos un propósito y es ofrecerles a los aprendices oportunidades para fortalecer su formación profesional integral y que puedan enfrentarse con éxito a las exigencias de la vida en el marco de la formación y su incorporación al mundo laboral. Actualmente contamos en modalidad presencial con 68 programas y en modalidad virtual con 39 fichas. Tenemos tres objetivos específicos muy importantes. Un objetivo estratégico número uno, que es implementar proyectos de acompañamiento para el desarrollo integral del aprendiz en su proceso formativo. Resulta que nosotros tenemos diferentes áreas. Tenemos el área de cultura, el área de promoción de la salud, la parte de las habilidades blandas, la actividad física y el arte. En la cultura hacemos encuentros interculturales, hacen talleres sobre el uso responsable del Internet y las tecnologías y cultura institucional, ciudadana y ambiental. En el área de la promoción de salud, tenemos talleres encaminados a la promoción de la salud mental, prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles y promover los derechos sexuales y reproductivos. Habilidades blandas es todos los talleres que hacen las psicólogas apuntando al liderazgo, inteligencia emocional, creatividad, innovación, resiliencia, resolución de conflictos. Habilidades comunicativas, trabajo en equipo y adaptación al cambio. En la parte de actividad física tenemos dos instructores que se encargan de deporte y hacen actividades para enseñarles a ustedes el manejo adecuado del tiempo libre, hábitos de vida saludable, deportes como el fútbol 11, sala, voleibol, baloncesto, atletismo, ajedrez y tenis de mesa. Queremos invitar a todos los aprendices que se encuentren. Norma, porfa, ¿puedes apagar el micrófono? Ay, qué pena. No te preocupes. Les contamos que todas estas actividades, queremos invitar a los aprendices que se encuentren en Barranquilla o sus alrededores, pueden participar de estas actividades en el SENA de la 43. Y de pronto los que se encuentren en otras ciudades, les decimos que estamos creando estrategias para que ustedes puedan también participar y sentirse cerca de Bienestar al Aprendiz. Vamos a crear también como juegos acá en línea, vamos a tener de verdad que varias actividades con ustedes para que puedan participar de cada una de las cosas que les ofrecemos. Y también tenemos la parte de arte, que tenemos una instructora que se encarga de promover el arte como un vehículo de conocimiento, expresión, comunicación, transformación personal y social. En el objetivo estratégico número 2, la idea es incentivarlos en su proceso formativo mediante un programa de estímulos. Tenemos escenarios de reconocimiento. Esto se hace la elección de voceros y representantes, que ya se los vamos a explicar más adelante. Les explico, en la elección de voceros es un representante por ficha que deben escoger ustedes como aprendices, como compañeros. Deben escoger a alguien que los represente junto con un vocero suplente con el que van a trabajar de la mano y va a ser un canal directo de comunicación para nosotros y para los instructores, ya que por medio de ellos nosotros creamos un grupo en WhatsApp de voceros donde compartimos toda la información, apoyos de sostenimiento, convocatorias y todo lo que se está dando desde Bienestar al Aprendiz. Por eso es fundamental que la persona que se escoja sea una persona totalmente responsable y comprometida con la formación. Hacemos proyectos de responsabilidad social y se hace un reconocimiento de aprendices destacados en su proceso formativo que se destaquen de la parte académica durante su proceso formativo. También contamos con las monitorías, que son compensaciones económicas que se le dan a los monitores que se eligen durante el proceso formativo. ¿Qué pasa con ellos? Ellos deben ir excelente académicamente y actitudinalmente. Debe ser una persona empática, responsable y comprometida con la formación, que siempre asista a formación. Debe ser elegida por el instructor, que es el que lo va a evaluar durante el tiempo que esté la monitoría, que es un promedio de 3 meses, y debe tener mínimo el primer trimestre de formación cursado. Es decir, ustedes ahora mismo son nuevos, no podrían apuntarle a las monitorías, pero sí a los apoyos socioeconómicos. Y tiene una compensación de medio salario mínimo legal. En los apoyos socioeconómicos, que es la
adjudicación de apoyos para aprendices que cumplan con los requisitos. Estos apoyos socioeconómicos los maneja una compañera que se llama Astrid Tapia. Ella está encargada de que apenas salga la resolución nos comparte esa información a nosotras y nosotras enseguida se las compartimos a ustedes y al grupo de instructores. Se hace por medio de convocatorias. ¿Cada cuánto se hace? Normalmente se han hecho de 2 a 3 veces al año. Ya pasó la primera convocatoria de apoyo socioeconómico. Pero como esto se maneja por resoluciones, inmediatamente sale la resolución, enseguida nosotros les compartimos esa información. Como decimos nosotras, primero se enteran ustedes que nosotras, porque por medio de la plataforma del SOFIA, ahí le montan toda la información y por las redes sociales que ahora les voy a mostrar, también siempre montan cuando hay una convocatoria o cualquier actividad que se esté presentando en Bienestar al Aprendiz. Simplemente deben estar muy activos y muy pendientes de esas convocatorias que se realizan. Eso colocan unos requisitos y si usted, de acuerdo a los requisitos que están ahí, cuando sale esa convocatoria, apunta a ellos, usted se inscribe. No es necesario que tenga un tiempo mínimo acá en formación, simplemente con ser aprendiz cero, tiene derecho a este apoyo socioeconómico y adicional a eso, pues también cuenta con un medio salario mínimo legal. En el objetivo estratégico número 3, pues es entregarles a ustedes con oportunidad y calidad los servicios de bienestar al aprendiz. Como les decimos, se hace un cronograma de todas las actividades, de todas las cosas que están acá y se les entrega a ustedes de manera oportuna y eficaz. Cada vez que queramos hacer una actividad o un taller con ustedes se les avisa con anticipación, pero nosotros debemos también cumplir con ese cronograma que es diseñado para los aprendices. Estos son algunos tipsitos que me parece importante que tengan en cuenta, ya que ustedes prácticamente están todo el tiempo conectados de manera virtual y pues se conectan con sus instructores por videoconferencias sincrónicas. Entonces, como para que lo tengan muy presente. Primero, utilizar audífonos siempre para evitar el eco o el retorno durante la sesión. Ubicarse en espacios físicos adecuados para realizar la videoconferencia sin ruido exterior. Entendemos que pues vivimos en casas con nuestros familiares, algunos viven con varias familias, etcétera. Entonces, a veces el ruido de las personas o el ruido exterior de los vehículos, de la calle o del señor que, no sé, pasó con el vendiendo el mango, lo que sea, a veces se escucha, entonces tienen que tratar o buscar esos espacios para que por favor no haya esa interferencia y estén lo más concentrados posibles y receptivos ante la información que les estamos brindando. Cerrar el micrófono mientras no se esté interviniendo y no olvidar activarlo para hablar. Recuerde que todos los asistentes escucharán todo lo que se hable a través de ese micrófono. Acuérdense que ustedes también tienen la opción del chat, si quieren escribir preguntas o escribir cualquier comentario, también lo pueden hacer por medio del chat, o cuando nosotros terminemos la intervención, ustedes van a poder tener ese espacio para preguntar lo que deseen. Importante también respetar el tiempo y el turno cuando otros estén participando, manteniendo el micrófono apagado. Importantísimo contar con una buena conexión a internet, ingresar con tiempo a la sesión para que ustedes puedan descargar el software y pues como yo digo, cacharreando un poco sobre esta tecnología que a veces nos atropella un poco, pero que nos dé tiempo como de programar todo y pues estar totalmente receptivos ante esta información. Vestirse apropiadamente para los encuentros sincrónicos. Recuerden que aunque estamos en casa, estamos en formación y merecemos respeto tanto los instructores como las personas que estemos a cargo de lo que se esté dictando. De pronto en este momento no vamos a pedir cámara, pero habrá algún momento que estemos dictando un taller y como para conocernos y sentirnos más cercanos vamos a pedirlo. Entonces siempre debemos estar preparados o de pronto sus instructores les piden que prenda la cámara o que escuchen. Entonces como que estén muy pendientes de eso y estar por lo menos lo más decente posible porque nos pasaba que a veces pedíamos la cámara y habían chicos y chicas acostados en la cama, con un pie levantado en la mesa, sin camisilla. Entonces, como que es respeto hacia la persona que está dictando la conferencia. La postura corporal, acuérdense, que nos permite mantener atención y concentración. No es lo mismo ver un taller o una actividad acostado en la cama, tirado en la cama, que cuando uno está sentado, ya sea en una mesa, ya sea donde estemos. Pero la postura también habla mucho sobre nuestra concentración. Entonces, es una actitud receptiva ante lo que se nos está brindando. Ninguna persona ajena al programa de formación puede intervenir en las actividades programadas del centro. Recuerden que esto es única y exclusivamente para ustedes los aprendices que se inscribieron en formación virtual.
estar atento al drive, a las tareas y material de, y talleres que les dejan los instructores, porque por medio de esto es que ustedes pueden ver toda esa información, y utilizar los medios institucionales como el correo Micena, bibliotecas virtuales para la comunicación e información de todo su proceso formativo. Siempre estén atentos al correo que ustedes brindaron en la caracterización, porque por medio de este nosotros les pasamos convocatorias o cuando queremos hacer un taller y avisarles con anticipación se les manda por ahí. Entonces, para que por favor estén muy pendientes a esto. Por acá les quiero mostrar que nos encontramos en las redes sociales de Instagram, Facebook y el blog. En el Instagram nos encontramos con Bienestar CCIS, en Facebook Bienestar al Aprendiz CCIS. Es importante, chicos, que sigan las redes sociales, los que no viven acá en Barranquilla y que están en otras ciudades, perdón, pueden enterarse de absolutamente todo lo que se maneja desde Bienestar al Aprendiz. Ahí les sale la ficha de caracterización, los beneficios económicos, el calendario que tenemos, las celebraciones que se realizan normalmente, los talleres que se dictan y todo lo que estamos haciendo desde Bienestar. Entonces es importante que ustedes nos sigan y estén en constante comunicación y una participación activa, si sea en la distancia, con las cosas que estamos realizando acá. ¿Qué es importante? El link de caracterización. Inicialmente, cuando ustedes entraron, se les envió un correíto con el link de caracterización, que como yo digo, es como la hoja de vida. Si usted no está inscrito en este link de caracterización, es como si no existiera. Y sacar el tiempo hoy para este espacio que se les está brindando, y al final ustedes deban registrar su asistencia y no están caracterizados, es como si no hubiesen asistido. Entonces, bueno, ahorita les vamos a hablar un poquito sobre esto, pero por favor, para que tengan pendiente y para invitarlos a que nos apoyen con el proceso de caracterización, porque por medio de esto es que nos permite conocer un poco sobre ustedes. Aquí en esta plataforma que se llama Diva, es una plataforma digital que maneja solamente Bienestar al Aprendiz, que es un aplicativo digital que está diseñado para gestionar y organizar los procesos soporte de bienestar. ¿Qué pasa aquí en Diva? Resulta que Diva es una plataforma que nos permite a nosotros conocer qué población tenemos. Es decir, cada vez que se inscribe una ficha, nosotros por medio de la plataforma podemos conocer cuántos hombres, cuántas mujeres embarazadas hay, qué edades tenemos, qué estrato socioeconómico maneja, si hay alguna persona con algún tipo de discapacidad, si hay algún tipo de población especial, y nos permite a nosotros poder dirigirnos exactamente a ese tipo de población y poder encaminarlos a los talleres y las actividades que se realizan desde Bienestar. Pero si la persona no ha llenado su link de caracterización, no nos permite saber de usted. Adicional a esto, nosotras somos psicólogas que estamos a cargo de su proceso y de acompañarlos durante todo este proceso formativo. Y resulta que el profesor se da cuenta que Juana no se ha conectado, no asistió a la inducción, lleva ya un mes que no se conecta. La única forma de nosotros poder hacerle esa orientación, ese seguimiento y ese acompañamiento es por medio de la plataforma Diva, porque aquí el instructor nos remite el caso del aprendiz que no está asistiendo, del aprendiz que de pronto tiene alguna situación familiar, económico, personal, que siente que requiera de una ayuda psicológica. Por medio de la plataforma, el instructor nos remite o el busero nos remite ese caso de ese aprendiz que necesita esa ayuda. Pero como usted no está caracterizado, no nos permite a nosotros indagar, ni conocer su teléfono, ni saber su correo para poder contactarnos con usted. Entonces, hoy nuevamente les digo, los invitamos a caracterizarse para poder estar muy cercanos a ustedes y para poder saber qué tipo de población nosotros contamos. A raíz de todo esto, sabiendo que todo el que se inscribe al SENA creo que lo hace como una forma o como una oportunidad o como por cumplir un sueño de certificarse y llegar a su etapa productiva y conseguir una buena empresa, entonces resulta que se crean unas estrategias desde Bienestar al Aprendiz para buscar la retención del aprendiz. ¿Qué pasa? Que muchos se inscriben con su sueño de certificarse y llegar hasta el final y tener unas prácticas excelentes o laborar en buenas empresas,
pero resulta que a veces el sueño se trunca un poco porque me quedé sin internet, me robaron, no tengo los medios, me sucedió una situación personal en mi familia, tuve alguna enfermedad, etcétera, etcétera, y etcétera. Y resulta que Bienestar te ofrece estrategias para hacer que en medio de todas esas situaciones te sientas acompañado, te sientas protegido, te sientas guiado por alguien. Entonces se crea la cápsula del tiempo, que es una estrategia que fortalece la retención del aprendiz en su formación integral, que busca facilitar las relaciones interpersonales, fomentar la movilización en la búsqueda de soluciones en el desarrollo de su proceso formativo, fomentar la empatía y el trabajo en equipo, motivar el desarrollo psicosocial de los aprendices. ¿Cómo se hace esto? Nosotros contamos con un formato en Word con una serie de preguntas. Es una cápsula que abres tú el día de hoy desde que inicias tu proceso formativo y que se destapa cuando ya tú llegas al final de tu sueño SENA a punto de certificar. ¿Y qué hacemos? Hacemos unas preguntas muy sencillas, pero es para conocer por qué te inscribes al SENA, por qué escogiste esta formación, quiénes son esas personas que te acompañan a cumplir este sueño, con quién te gustaría y con quién te ves al final de este camino, cuáles son tus mayores fortalezas y cuáles son tus mayores debilidades. Y nos permite a nosotros trabajar en esas debilidades y fortalecer esas habilidades socioemocionales que debemos trabajar. Seguido a esto, también creamos otra estrategia muy linda que se llama el eslabón perdido. Esta estrategia no es más que una construcción y reflexión a través del cual el aprendiz logra el cumplimiento de metas y apoyo a otros en el mismo proceso. ¿Cómo así? Ustedes van a escoger a un compañero de su formación con el que se van a sentir respaldado, apoyado y acompañado en este proceso formativo. No lo pueden soltar. Hoy ustedes inician con su compañero y al final de la formación es que lo sueltan. Cuando yo les digo hacernos responsable del otro, no quiero decir que vamos a hacer las tareas, que vamos a montar la información, que vamos a responder por mi compañero. No. Simplemente va a ser esa persona que nos va a apoyar y acompañar. Resulta que yo hoy no me pude conectar porque se me cayó el internet, porque se fue la luz y no tuve forma de comunicarme con el instructor. Bueno, me voy a comunicar con Heidi, que es mi eslabón, y le voy a decir, Heidi, colabórame. ¿Puedes avisarle al instructor que hoy no pude conectarme porque se me fue la luz? Un ejemplo. Resulta que otro compañero no se ha conectado, ya van dos clases, van tres clases, y nada, que mi compañero se conecta. Me genera inquietud al ser mi eslabón. Voy a ver qué le pasa. Lo llamo, no me contesta, le escribo un correo, no me contesta. Me dirijo al instructor, me dirijo al vocero o me dirijo a la psicóloga para que ella le haga ese seguimiento a mi compañero porque probablemente le pasó algo. Entonces, simplemente el eslabón va a hacer que ese apoyo y esa compañía que muchas veces no tenemos y no contamos, y qué mejor que alguien que esté en formación y que me acompañe en este proceso formativo. Si ustedes ya se han ido conociendo, porque sé que ya llevan varias semanas acá, y quisieran escogerlo ustedes mismos, pues podemos darle la libertad que lo escojan. Pero si de pronto no hay todavía esos grados de afinidad o de empatía o no se conocen mucho, nosotras vamos a hacerlo como en una primera instancia. Les vamos a escoger a su eslabón y se los vamos a mandar por correo, pero igual eso se los vamos a ir explicando más adelante. Por acá tenemos esta estrategia que también se llama LIEVAS, que se llama el Laboratorio de Inteligencia Emocional de Bienestar al Aprendiz. LIEVAS es una estrategia que está diseñada para identificar y reconocer las emociones como individuos, cuya autogestión permite favorecer el desarrollo personal con miras al éxito en la vida laboral y personal de los aprendices. ¿Qué significa esto? Ustedes al ingresar también se les va a mandar un link para que llenen este test. Este test nos permite conocer cómo es su motivación o qué tanta motivación tiene, qué tanta autorregulación tiene, si tiene habilidades sociales y si no, cuáles debemos trabajar en ellas, que nos permite un diagnóstico de cada uno de ustedes para poder diseñar las estrategias y los talleres en su proceso formativo. O sea, de acuerdo a lo que salga en este test, nosotros nos ponemos manos a la obra para poder diseñarles a ustedes temas que vayan encaminados a fortalecer sus habilidades. Y adicional a esto,
surge un proyecto muy bonito que se llama A Trabajar Me Voy. ¿Qué hace esto? Fortalecer las habilidades socioemocionales y los valores éticos para su vida laboral y personal. El proyecto A Trabajar Me Voy son unos talleres que fortalecen el perfil profesional integral del aprendiz. Lo he venido diciendo durante toda la inducción y aquí buscamos fortalecerlos integralmente porque no queremos que salgan súper bien preparados académicamente, pero que hay ciertas áreas personales que también se deben trabajar y que también influyen mucho al momento de hacer una entrevista, al momento de dar una imagen sobre nosotros mismos. Entonces, resulta que en el 2019 se crea este proyecto tan bonito y que surge también por las necesidades que ven las empresas de que hay muchas deficiencias en los aprendices, tanto de virtualidad como de presencialidad. No estamos lejos de lo que encontramos acá. Y resulta que dicen la parte de recursos humanos de las empresas, no, mira, vamos a devolverte aprendiz porque es impuntual, vamos a devolver este aprendiz porque no se sabe expresar en público, no es responsable, no sabe trabajar en equipo, viene muy mal presentado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de esto, surge ese proyecto tan lindo para ayudarlos a formarse de manera integral. Entonces, se dictan talleres sobre el marketing personal. Y como les digo, sabemos cómo todos salimos con el mismo conocimiento. Aquí todos están recibiendo la misma formación. Pero hay algunos que se destacan porque tienen experiencia, porque estudian más, por muchas razones. Y la idea es que ustedes puedan encontrar su propia marca personal, crear ese sello que los hace diferentes y los hace únicos y diferentes al resto, aunque tengamos el mismo conocimiento. Entonces se dictan talleres encaminados al marketing personal, a cómo ir vestidos a una entrevista, cómo expresarnos, qué preguntas nos realizan. A veces le preguntan, ¿y qué sabe usted de la empresa? Y no tienen ni idea. Y eso es algo, una pregunta clave que deben saber y que es lo mínimo que ustedes deben prepararse. También talleres como trabajo en equipo, adaptabilidad al cambio, actitud de servicio, elocuencia y muchos otros más. Les comento que cada mes Bienestar al Aprendiz trabaja en un valor. Este mes de mayo estamos trabajando en cómo promover la paz. Y la paz no solo empieza con el resto del mundo, con todo lo que está pasando alrededor, sino desde nosotros mismos, con nuestra familia, en nuestro trabajo, tratando siempre de ser empáticos y escuchar siempre al otro. Entonces, cada mes trabajamos un valor diferente que debemos tratar de aplicar en todas las esferas de nuestra vida. Y para finalizar con esta breve inducción de Bienestar al Aprendiz, queremos decirle a aprendices que ustedes tienen derecho a esta póliza totalmente gratuita, 24 horas al día, 7 días a la semana con la Aseguradora Solidaria de Colombia. ¿Qué accidente les cubre a ustedes? Fracturas, luxaciones, esguinces, cortaduras, golpes, accidentes de tránsito o quemaduras. Si usted presenta alguno de estos síntomas o alguno de este accidente, simplemente con presentar su carné o bajar del Sofía Plus el certificado de que está actualmente estudiando en el SENA y presentando su carnet, su cédula o su tarjeta de identidad, a usted lo atienden totalmente gratis. Los que viven en Barranquilla o sus alrededores los atienden en la Fundación Clínica Campbell, en la Clínica Altos de San Vicente y en la Clínica Altos del Prado. Las aprendices que vivan en otras ciudades, simplemente ustedes se fijan que esté con la Aseguradora Solidaria de Colombia y usted averigua en qué clínica lo pueden atender. Ojo, ¿qué accidentes no cubre? Vómitos, diarrea, gastritis, dolor de cabeza, desmayos, convulsiones o cólicos menstruales. Repito, en caso de accidentes, bueno, no aplica de pronto para acá, para los virtuales, pero en caso de accidentes dentro y fuera de las instalaciones del SENA, simplemente con presentar su carnet y la certificación de que está estudiando, de que es aprendiz SENA, lo atienden totalmente gratis. Bueno, chicos, esto, bueno, fue una breve inducción, pero para que conozcan un poco sobre las actividades de Bienestar al Aprendiz, para que sepa que tanto mi compañera y yo estamos para acompañarlos durante este proceso tan bonito, pero que sabemos que no es fácil,
que nos ponemos a su entera disposición para estarlos acompañando y hacerles seguimiento a cada uno de ustedes. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna inquietud para poder resolvérselas y pasar a la elección de vocero y hablamos un poquito sobre la caracterización. Instructora, buenas noches. Sí, buenas noches, Rodolfo. Instructora, qué pena. Yo hace poquito me conecté, alcancé a estar un poquito en la explicación, pero sobre esas diapositivas que estaba mostrando, ¿hay que hacer algún trabajo o solo es explicación? Y ya proseguimos con lo del trabajo, por lo que haya que hacer. Bueno, ahora mismo es una breve explicación para que ustedes conozcan las estrategias que tenemos desde Bienestar al Aprendiz para esa retención y ese apoyo que nosotros les brindamos. Cuando vayamos a hacer la actividad, nosotros los convocamos para que puedan hacerlo y también, como les digo, siempre estando atentos al correo porque nosotros mandamos mucha información por ahí. Pero hoy simplemente es como una breve inducción para que ustedes conozcan lo que nosotros manejamos y los beneficios a los que ustedes pueden acceder por medio de nosotros. Muchas gracias. Listo. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Por aquí buenas noches. ¿Sí? Sí, buenas noches. Instructor, yo tengo una pregunta acerca de la póliza. ¿Eso cubre aún a nosotros los que estamos de formación virtual, ya que no estamos presencial? Digamos que, bueno, no estoy en Barranquilla, estoy en el departamento de Bolívar, cubre de pronto que yo ya tenía algún accidente y digamos que cubriría, digamos que a nosotros los que estamos en formación virtual esa póliza, o solamente son, digamos, para los que están presenciales y son casos dentro de instituciones del SENA. Como les dije, todos los aprendices tienen derecho a esta póliza totalmente gratuita, 24 horas al día, 7 días a la semana. Dentro y fuera del SENA, siempre y cuando ustedes miren en su ciudad que esté con la aseguradora de Colombia. Después de que esté con la aseguradora de Colombia, ustedes lo pueden atender con cualquiera de estas enfermedades o situaciones, más bien sería que golpes, accidentes de tránsito, torceduras, quemaduras, todo esto, con la aseguradora de Colombia. Ya ustedes tienen que mirar en su ciudad esta póliza, dónde les puede regir, en qué clínica. Pero sí, no importa que ustedes estén fuera de SENA, los atienden. Ok, muchas gracias. Listo, acá veo a Marjolis, no sé. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, pues más que preguntas y buenas noches. Es que tú tocaste el tema, lo de, digamos, de que cualquier situación que se pudiese presentar, ¿sí? Que de pronto, pues, que uno no pudiese, digamos, cumplir con las fechas para digamos, los trabajos, ¿sí? Las evaluaciones, que tú mencionaste ahí el tema del internet y la luz. Y, pues, precisamente, digamos, yo tengo una situación ahorita que prácticamente, pues, me pasó, y digamos, apenas hoy justo, que iba a hacer la conexión, las 5 y algo, llegó la luz. ¿Por qué? Porque llegamos un tiempo como de casi 15 días, como 12 días, era sin energía eléctrica.
pues menos aún, digamos, el tema de internet, porque pues acá la verdad es como es un pueblo bastante así como lejitos, por decirlo, no lejito en el sentido, más bien como de poca, digamos, aún está como en desarrollo, por decirlo. Entonces, el tema que cuando, digamos, se va la luz, por decirlo, también se va la señal de internet, de datos, que aún no es prácticamente incomunicada. Y hubo una falla a raíz de una tormenta eléctrica, el cual se quemaron pues varios, digamos, las antenas, varios, sí, temas de transformadores y cosas de la energía. Entonces duramos prácticamente 12 días sin energía eléctrica, el cual, digamos, los últimos trabajos que hay que entregar para la fecha del 7, yo en mi caso no, pues no lo pude hacer, literal, porque pues no tenía manera, forma. Adelanté algo a mano, sí, tengo como quien dice el cuestión del trabajo en parte hecho a mano, el papel y lápiz, pero pues hay que solucionar de otra forma. Entonces, pues en ese caso, digamos, yo pensaba, ¿no? Yo dije, pues ya el día de hoy es muy tarde para hablar con el director, con Asís, pues yo dije, ya el día de mañana lo haré y le comentaré pues mi situación, porque a ver si de pronto pues hay posibilidad, como sea, digamos, cómo me podrían de parte pues entender y dar la oportunidad de cumplir con esos trabajos. Ay, Marjorie, discúlpame, pero la verdad es que no se escuchaba claramente lo que dijiste. Solo entendí como algo del tema del internet, pero no te pude, pues, escuchar más. No sé si quieres repetir o si quieres, cuando finalicemos, nos escribes, pues, por interno sobre la duda que tú tienes o si crees que es algo importante que resolver acá y que todos puedan escuchar, porque no se escucha como entrecortado, pues yo escucho entrecortado. No sé, mi compañera. No, pues sí, la verdad, por lo mismo. Pues no, yo quería que finalizar por interno. Ok. Perfecto, listo, lo hacemos así. Bueno, listo, voy a dejarlos con mi compañera. Queremos leer de estas fichas que tenemos actualmente. ¿Quiénes son los que se encuentran caracterizados? Les cuento que tenemos, la verdad, un número bajito, faltan bastantes todavía por caracterizar. Entonces, Heidi, porfa, pasa a nombrar a las personas que tenemos. Comenzamos con la ficha 272-1575 y vamos revisando, porfa, el tema de la caracterización para luego seguir con la elección de voceros. Buenas noches, jóvenes. Dios me los bendiga y me los guarde. Le habla Heidi Manjarres, psicóloga también de Bienestar al Aprendiz, con la cual van a estar contando junto con mi compañera Kate. Bueno, ya ella les comentó sobre la plataforma Digo y lo importante que es para nosotros y para ustedes poder tenerlos ahí caracterizados. Vamos con la ficha 27-21-5-75. En esta ficha aparecen 21 personas solamente. Las voy a leer, por favor, estar atentos. Ana Karina Báez, Alejandra Castillo, Laura Gómez, Esaía Morelo, Mefi Bolaño, Darwin Panqueaba, Brian Castellanos, Karen Serrano, Cielo Espinosa, Danilo Mejía, Luz Marulanda, Tatiana Castillo, Olga Sánchez, Olga Machado Sánchez,
Marjorie Ortega, Wendy Quintero, Yadira Alexandra Masmela, María Alejandra Chamorro, Norma Castaño, Miguel Rodríguez, Carol Ávila y Lady Natalia Jaimes Díaz. Estos son los aprendices que están de la ficha 27-21-575. Por favor, es necesario que ustedes llenen la información, que llenen la línea de caracterización, no solamente para registrarse de todas las actividades de bienestar, sino de los beneficios, porque si usted no está caracterizado, no puede participar de lo que el SENA tiene para brindar. ¿Ok? Nos vamos con la ficha 27-21-576. ¿Cate, es esa? Sí, esa. Ok. Bueno, asesoría comercial. Nos aparecen 22 aprendices. Dairis Torres, Daniel Chávez, Yulanis Gutiérrez, Marisol Castillo, Daisy Gómez, Angie Otalvarez, Daniela Medina, Ximena Arroyave, Rodolfo Pinzón, Kesias Margarita Banquén, Katie Lorena García, Pablo David Cifuentes, Gustavo Adolfo Párraga, Carolay Hernández, Valery Sánchez, Juliana Cárdenas, Laura Rivilla, Angie Forero, Jesús Trejos, María Cachay, Jessica Rodríguez y Lady Faría. 22 aprendices de la 27-21-576. Y nos vamos con la última ficha. 272-1853. Exactamente. Aquí hay 20 aprendices. Están bien bajitos, Kate. Las tres fichas están súper bajitas en cuanto a la población de caracterización. Sí. Diego Gerardo Cervantes, Lady Carolina Padilla, Rosibet Silgado, Camila Gutiérrez, Jorge Ramos, Barreto Álape, Marlon Quiñones, Javier Andrés Herrera, John Jairo Tijo, Sandra Amaya, Humer Andrade, Osvaldi Eliezer Rueda, Juliet Paola Prieto, Isaura Carrascal, Johanna Caterine Burbano, José Manuel Pérez, Daisy Gómez, Esteban Ruiz, Esteban Rojas y Diego Mauricio García Cifuentes. Entonces, solamente son esos aprendices los que están caracterizados. Muy bien. Sí, chicos, por favor, necesitamos de verdad la colaboración y también el apoyo con el instructor, porque de verdad que es de las fichas, de todas las instrucciones que hemos realizado, que tiene el número más bonito en caracterización. Y como les venimos diciendo, la caracterización es prácticamente como dejar tu hoja de vida aquí. Si usted no está caracterizado, es como si no existiera, por lo menos no para nosotras, porque no nos sale en la plataforma del Viva. Entonces, por favor, es muy importante que lo llenen. Ahora ustedes sacan este espacio para recibir esta inducción y de todas estas actividades, y al final ustedes deben registrar una asistencia. Si usted no tiene el link de caracterización, si usted no lo ha llenado, sencillamente es como si no hubiese asistido. Entonces, Heidi, puedes compartirles a ellos por aquí, por el chat, el link de caracterización nuevamente para que, por favor, los que no lo han hecho, lo realicen. Listo, ya se los comparto. Incluso que estoy viendo aquí en la base de datos y ellos son aprendices de 40 prácticamente. Esta última ficha sí, son 40 aprendices y nada más tenemos 20, o sea, la mitad. Estamos hablando que hacen falta 20 personas. Heidi, por aquí dice un chico en el chat que él ya lo había hecho y no lo nombraron. Déjame y lo verifico. Ya voy primero a ponerles el link por el chat.
Y por favor, Wendy, si me escribes ahí tu número de cédula para verificar. La chica que dijo que no, que lo realizó, pero que no aparece, para que me regale el número, Wendy, de la cédula. Wendy Carvajal, regálanos tu cédula, mira aquí está. Listo, ya vi el número de la cédula. Vamos a rectificarla, okay, para ver qué sucede. Efectivamente, ya no está caracterizada. Regálame el número nuevamente de la ficha, Wendy, por favor. Voy a verificar algo. Regálamelo por el chat. Wendy, regálamelo por el chat el número de tu ficha. Porque resulta y pasa de que a veces, para los que no se han caracterizado, es necesario que tengan cuidado al hacerlo. Porque si digitan un número mal, pues lastimosamente no les va a aparecer. Wendy Carvajal, ese es el apellido de ella. La única Wendy que aparece acá es Wendy Quinteros Payares. Ella no está caracterizada acá. Okay, Wendy, tienes que volver a realizar el link de caracterización. Si tienes que presentar una nueva dificultad, me vuelves y me dices y hacemos la notificación, pero con el ingeniero, para saber por qué no te permite. O sea, que lo hayas colocado con una cédula diferente, hayas colocado algo diferente, entonces, pero ya lo verifiqué por ficha y lo verifiqué por cédula y no me aparece, o sea, no estás caracterizada. Jenny Arias, coloca tu cédula, Jenny, por favor, para mirarte. La estoy verificando, tampoco me aparece. Si me colocan el número de cédula, colócame el número de la ficha también, por favor. No aparece por cédula. Jenny Arias no aparece por cédula. Jenny, el número de tu ficha. Vamos a verificar a Jenny. Está mal escrito el número de la ficha. 272183, eso le falta un número, Jenny. 1853. Jenny tampoco aparece, Kate, ni por ficha ni por cédula. Jenny, por favor, realiza nuevamente el link de caracterización y me comentas. Eileen, ay, no se me fue. Eileen Tatiana. Eileen, ¿cuál es tu apellido, por favor? Eileen tampoco aparece. No aparece ni por cédula ni por ficha. Thank you.
Tengan muy en cuenta, chicos, cuando vayan a llenar el link de caracterización, que los datos estén bien puestos, el número de cédula, y la, ¿cómo es que se llama? La ficha, porque entonces a veces cuando cometen esos errores, por eso es que a veces no les sale, y tienen que volverlo a hacer. Sí, a Morelos sí aparece. Ok. Y vamos por último con Ramos, Monroy, Jorge. Sí, para darle inicio a la elección. Sí. También aparece. No estuvieron atentos cuando yo hice la lectura. Estaban atentos. Listo. Bueno. Los que ya les comenté, los que me dijeron y les di la información, por favor realizarlas nuevamente. Realizarla nuevamente y nos notifican por acá para ver qué sucede, si hay algo ahí. El instructor está presente, Katen, para hacer la lección de vocero. Sí, profe, están aquí. ¿Me confirma que salga la presentación en Heidi, por favor? Sí, Kate. Sí, sí está. Vamos a iniciar explicándole el hecho y ya le voy a escribir enseguida al instructor. Escribe al instructor que entre, por favor. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a lo que tiene que ver con el proceso de vocero, el perfil de vocero para representantes de las tres fichas que tenemos en estos momentos con ustedes. Primero, ¿qué es el vocero para ustedes? Lo que ustedes consideren, lo que ustedes crean, ¿qué sería el vocero? Líder. Ok. ¿Qué más? La persona que representa, que te representa o que representa un grupo. Jóvenes, ¿qué más sería para ustedes ser vocero? Muy buenas noches para todos. El vocero es que la persona encargada que nos representa acá al grupo de nosotros, como en el caso del aprendiz, y tener una buena comunicación con los instructores y con las personas que están encargadas en esta carrera. Muy, muy bien. Vocero significa voz. Es aquel, como dijo la compañera, lo representa.
es aquel que tiene la palabra, es la que puede, ¿verdad? Y tiene la autonomía de poder tener al grupo unido e informado de manera constante. En nuestro reglamento del aprendiz está especificado el cargo o el rol de vocero, en donde es de manera obligatoria que cada ficha tenga un vocero como representante frente a la parte académica y frente a la parte de lo que tiene que ver con bienestar. Nosotros también utilizamos la figura de voceros suplentes. No está estipulada dentro del reglamento, pero sí es necesario porque debido a nuestra experiencia con ustedes como aprendices en los diferentes programas, es necesario que ese vocero pues tenga una ayuda idónea en cuanto a la programación, en cuanto a las cosas que se realicen de manera interna para poder llevar a cabo las cargas. Entonces nosotros elegimos vocero titular, como decimos nosotros, y un vocero suplente. Nosotros tenemos un grupo de voceros virtual donde tenemos voceros y voceros suplentes para que los mantengan informados precisamente a todo su grupo sobre las temáticas, sobre las cosas que se hacen en el Centro Comercio y Servicio, que es a la cual ustedes pertenecen de la Regional Atlántica. ¿Ya? Entonces, y ahí también damos la información cuando hay beneficios, cuando hay algunas cosas muy particulares, para que ustedes estén atentos a todo. El perfil de vocero consta de muchas cualidades. Yo les pregunto, para ustedes, ¿cuál sería la cualidad fundamental que una persona debe tener para ser vocero? Disponibilidad de tiempo y buena comunicación. Me quedo con comunicación. ¿Cuál más? Buenas noches, debe tener una buena comunicación asertiva, ser un buen transmisor de mensajes, de posicionamiento institucional. Muy, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? Tener compromiso. Tener compromiso. Bueno, dentro de todas esas que ustedes están diciendo, hay una muy, muy fundamental y abarca precisamente eso que ustedes nos están manifestando. Todas son válidas, pero hay una que abarca todo y es la actitud de servicio. Cuando tú tienes actitud de servicio, te es mucho más fácil liderar, te es mucho más fácil escuchar, te es mucho más fácil tener autocontrol, tener análisis, poder resolver algunos problemas dentro del grupo, capacidad de negociación. ¿Por qué? Porque es algo innato. Aquel que presta su servicio sin esperar nada a cambio, es mucho más fácil que pueda adquirir otras habilidades. Si usted no tiene todas estas habilidades, no se preocupe, porque dentro del rol de vocero, pues aquí se van adquiriendo o se van fortaleciendo las que ya usted tiene y que trae. Pero sí es necesario que tengamos esa actitud de poder servir a los demás. Disponibilidad de tiempo no la tomo, porque todos los que estamos aquí estamos, mejor dicho, contratiempo, con múltiples funciones, con múltiples obligaciones, con múltiples tareas dentro y fuera de nuestro hogar, para las que son amas de casa, para las que tienen pareja, para los que tienen niños pequeños, para aquel que tiene 2 y 3 trabajos, porque hemos tenido, en esta inducción hemos tenido la fortuna de conocer a muchos de los aprendices y nos manifiesta que tienen 2 o 3 trabajos para poder cumplir con sus obligaciones dentro del hogar. Pero aún así, dentro de todo eso, siempre hay la posibilidad de hacer lo mejor y de poder resolver y de poder ponernos en disposición. El rol de vocero dentro de la virtualidad, pues nosotros somos muy flexibles porque sabemos por las múltiples funciones que tienen. Los mantenemos al tanto de toda la información, pero sabemos que muchos de ustedes van a entregar la información solo hasta la noche.
porque están laborando y hay muchos empleos que no te permiten tener manejo de manejo constante con el celular. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, pues, somos mucho más flexibles. Entonces, ahora hacemos la pregunta. Ya te vamos a hacerla por el chat de la primera ficha para ir copiando y teniendo para revisar las actas. Nosotros, como le dijimos, somos un ente gubernamental y todo lo que nosotros tenemos de manera interna se manejan por resoluciones. El beneficio de apoyo y sostenimiento, el beneficio de lo que tiene que ver con la ayuda de ay, Dios mío, Cate, se me olvidó el monitorías, el acta de vocero, esto que estamos realizando tiene que ir reglamentado y estar escrito en un acta en donde se especifica lo que hoy estamos trabajando y deben firmar. Debe firmarla el instructor, debe firmarla el bienestar al aprendiz y debe firmarla el vocero y el vocero suplente para que tenga validez. Ya. Si bien es cierto, no pertenecemos al Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación regula dentro del SENA de manera interna todo lo que tiene que ver con la parte académica para que usted se pueda certificar en la carrera que hoy está cursando. Nosotros pertenecemos al Ministerio del Trabajo, pero es necesario. Por eso es tan importante que nosotros le recalquemos una y otra vez que debe caracterizarse. Ya nosotros estamos en auditorías esta semana y dentro de eso pues se va a ir cogiendo al azar de todas las actividades que nosotros realizamos con ustedes. Y si eso no está debidamente diligenciado, créanme que los próximos aprendices o las próximas convocatorias de pronto, Dios no quiera, no podamos ofertar, porque todo tiene un lineamiento interno para que se pueda dar. Entonces es necesario que por favor se caractericen para que cada vez que hagamos las actividades de bienestar, usted pueda responder de manera adecuada con su asistencia. No tiene que escribir nombre, apellido, ficha, programa. Una vez que se caracterice, usted nada más lo que tiene que hacer es escribir su número de cédula. Nada más. Listo. Entonces vamos a dar inicio con Kate, la primera ficha. O nos vamos con la ficha 1575. Vamos, solamente van a responder los que pertenecen a esa ficha. El resto no va a responder nada. Listo. Para poderlo hacer legalmente. Para complementar la información que tú has dado, chicos, la persona que se vaya a postular para vocero y vocero suplente, porque deben ser dos por ficha, no tienen que tener como que todas estas características. La verdad es que lo importante es que tengan disposición, actitud de servicio, compromiso y responsabilidad con esto. Las demás cosas las vamos adquiriendo en todo este proceso y para eso nosotras, desde Bienestar al Aprendiz, estamos para acompañarlos a poder encontrarse, a poder de verdad tener todas esas características que es un reto, pero sé que lo van a hacer súper bien. Entonces vamos a darle inicio a la elección de vocero con la ficha 272-1575. ¿A quién le gustaría postularse para vocero? Todos a la vez. Debe salir un representante, dos representantes de su ficha. No sé si Marjorie tiene la mano arriba desde hace rato o se está postulando. ¿Quién, Kate? Marjorie. Pero no sé si la tiene hace rato o está postulándose. ¿Cómo me va a salir muy específico? No hay nadie que tenga esas características, actitud de servicio,
que le guste ser líder, que sea responsable y comprometido con la formación. Joven, en los 9 años que tengo yo de estar en esta institución, nunca he tenido una ficha que no se postule nadie. Es necesario que usted tenga un representante, no solamente por los beneficios, sino también por los procesos internos que se manejan en cuanto a la parte académica. Bueno, aquí tenemos a uno. Esia Morelo. Esia, ¿tú eres de la ficha 272-1575? Perfecto. Si todos están de acuerdo con que Esia sea la vocera, por favor, alzan la manito los de la ficha 272-1575. Y Esia, me vas poniendo, por favor, en el chat tu nombre completo, celular y cédula. Y el correo electrónico. Esia Moreno Tordesilla. Esa es ella, ¿verdad? Sí. ¿Moreno qué? Tordesilla. Yo tengo los datos ya de ella, los estoy tomando de Diva, Katy. Sí, es ella. Pero entonces vamos a ir agilizando con el vocero suplente que va a acompañar a la compañera para poder llenar el acta, hacer el acta correspondiente. ¿Quién sería la persona encargada de apoyarla? Pero un compañero de esta ficha que se arriesgue a tomar el reto con la compañera. Esto no es nada difícil, no sé por qué a veces como que les da susto, al contrario. Bueno, aquí tenemos a, no sé cómo es tu nombre, hay dos, Lynn Kevin Hidalgo y Laura Catalina. Bueno, entonces, ¿cuál de esas dos personas entonces es la vocera suplente? ¿Quién? ¿Laura? Sí, deben escogerla entre ustedes, chicos, los chicos de su ficha. ¿Quién sería? ¿Laura o Hidalgo? Jóvenes, por favor. Cualquiera está bien, aprendiz. O sea, para mí, ¿no? Elijan una, no es que cualquiera de las dos, elijan una persona, porque no podemos tener las dos. Pues la primera, Lynn Kevin. Ok, puedes colocar tu nombre, también los mismos datos para poder apuntarlo. Vamos a irnos porque él escribió primero, igual fue hace el mismo minuto. Hidalgo. Hidalgo Bonilla. Ok, listo, chicos, los vamos a agregar al grupo de voceros donde están todos los voceros virtuales. Recuerden que toda la información que nosotros compartimos por ahí deben replicarla con sus compañeros. Y al final, mejor lo vamos a pasar por el grupo, le vamos a compartir a sus compañeros los líneas de asistencia que deben llenar el día de hoy. Entonces, para finiquitar, de la ficha 272-1575, quedó como vocero Esia Juliet Morelo,
y el subvocero Linkeve Hidalgo Bonilla. Si todos están de acuerdo, entonces quedamos con estos dos. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Entonces nos vamos con la siguiente ficha. Caterine, por favor. Excelente. Nos vamos con la 272-1576. ¿Quién le gustaría postularse para vocero y subvocero? Muy bien. Pablo Cifuentes. Buenas noches, me quiero postular. Pablo Cifuentes, ok. Pablo Cifuentes estaría como vocero titular. ¿Quiénes están de acuerdo que el compañero Pablo sea su representante? Por favor, notifíquelo en el grupo. Sí, señora. Pablo, por favor, nos puedes ir colocando tus daticos también acá en el chat para poderte apuntar y meter al grupo. Pero dijeron que sí, Kate. Que no tienen alguna. ¿Están de acuerdo? Jóvenes, ¿están de acuerdo? Por favor, los de la ficha que estén de acuerdo, alzan la manito. Me doy varios con la manito alzada. Jimena Arroyado. Muy bien. Listo, chicos. Entonces quedamos con el vocero Pablo Cifuentes. Ahora necesitamos postularse para el vocero suplente. ¿Quién se postula, jóvenes, por favor? Oye, pero aquí están, ¿eh? Tesos. Primera vez que nos pasas, Heidi. No, imagínate, estoy preocupada yo. Bien preocupada. Chicos, quien quiera contactar a su compañera Jimena. Jimena, no, no quiere ser vocera suplente. Daniela Johanna. No veo el apellido de Daniela. No logro verlo. Daniela Johanna. Daniela, vocera suplente. Daniela Johanna Medina González. ¿Es así, Kate? Sí, pero dice que no. Y Jimena, ¿no te gustaría postularte? Chicos, prueben. O sea, ustedes pueden probar, pueden arriesgarse. Nosotros les vamos a apoyar en este proceso. Y bueno, y si no les gusta, pues tocará hacer otra elección. Pero realmente ninguno de los voceros que ha quedado, ninguno se ha echado para atrás. Bueno, acá tenemos una valiente, Caroline Hernández Gaspar. Caroline, ¿estás de acuerdo con ser la vocera suplente de la ficha 272-1576? Perfecto. ¿Tienes los datos, Heidi? Ya la tengo en Diva. Okay. Ya la tengo en Diva. Chicos, al final, cuando ya terminemos esto, le voy a pasar al instructor Asís un acta que deben llenar con su firmita, tanto el vocero como el subvocero. Les pido, por favor, que lo hagan el día de hoy, porque esta información debemos mandarla mañana mismo. Entonces,
apenas terminemos la sesión, con el instructor le voy a mandar el alta y ya le voy a agregar al grupo de voceros. Bueno, listo. Entonces ya tenemos los datos de ambos. Bueno, aquí ya tenemos los datos de... De la ficha A. De la ficha que termina en 76. Entonces nos vamos con la última, Kate. Listo. Y para finalizar y no extender más esto, nos vamos con la ficha 272-1853. ¿Quién le gustaría postularse para vocero? Bueno, entonces lo postulo John Jairo Tijo. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama el joven? John Jairo Tijo. Bueno, vamos a buscarlo así enseguida en Diva. John Jairo Tijo León. Muy bien. Listo, muy bien, John Jairo. Todos están de acuerdo con que John Jairo sea el vocero. Por favor, alzan la manito desde la ficha 272-1853. Ok, muy bien. Listo. ¿A quién le gustaría acompañar a su compañero John Jairo para vocero suplente? No todos al tiempo. Dios mío, estos hombres, estos jóvenes, Señor Jesús. Señor Jesús. Mi vocero suplente, por favor. Debemos elegir a un compañero que ayude a John Jairo. Ramos Monroy Jorge. ¿Está de acuerdo o se postula? Chicos, se nos acaba el tiempo. Vamos a dejar esto felicitado ya hoy. Jenny, arriésgate que tú fuiste la primera en estar de acuerdo. Gracias a los aprendices que salvan la patria. Por favor, nos regalas tu nombre completo. Juliet Paola Prieto Sierra. Juliet Paola Prieto. Bueno, vamos a buscarla en Diva para verificar enseguida que esté caracterizada. Pero Juliet no me aparece. Vamos a ver otra vez. Es la fecha 27-21-853. Sí, esa es la ficha. Ya, mentira, ya la tengo. Juliet Paola Prieto Sierra. Okay. Listo, entonces, finiquito.
De la ficha 272-1853 tenemos al vocero John Jairo Tijo y la subvocera Juliet Paola Prieto. Por favor, si están de acuerdo, alzan la manito o escriben por el chat. Ok. Listo. Bueno, ya tenemos todos los datos, ¿verdad, Heidi? Estoy terminando, Kate. Estoy terminando de... para cogerlo de Diva enseguida, cosa de que no nos falte nada, porque así como mucho más fácil para ellos mientras nos escriben todo. Sí. Bueno, mientras Heidi termina eso, bueno, vamos agradeciéndoles a cada uno de ustedes por el tiempo, por el espacio brindado. Cualquier cosa que necesiten, pues nos ponemos a su entera disposición por medio del grupo de voceros, que ahora voy a incluirlo, tanto vocero como vocero suplente, para que estén informados de todo, desde Bienestar al Aprendiz. Y chicos, voy a pasarle a ellos, de cada uno de sus fichas, cuatro líneas de asistencia. Asistencia a la inducción de bienestar, asistencia del valor del mes, que es la paz, asistencia de las estrategias de bienestar, que es el eslabón perdido y captura del tiempo, y creo que no me falta ninguna, se la voy a pasar, son totalmente diferentes, cada una de ellas debe llenarla cada uno de ustedes, y por favor, no está de más volverles a recordar que los que no han diligenciado el link de caracterización, por favor lo diligencien, porque si no, no se va a volver a registrar. No van a poder registrar la asistencia a estas actividades. Muy bien, Jenny, dice, ya lo volví a hacer, lo del link de caracterización. Perfecto, por favor, lo comparten con sus compañeros para los que no lo han hecho y los que de pronto no se pudieron conectar. Entonces, creo que damos por finalizada esta breve inducción de Bienestar al Aprendiz. Para nosotros fue un gusto contar con ustedes. Gracias por su tiempo y que pasen muy buenas noches. Perdón, con el instructor voy a pasarle el alta para que los voceros y sus voceras escriban su firmita y poder legalizar el acta de voceros. Jóvenes, Dios me los bendiga, que tengan una buena noche. ¿Sí? Gracias. Una pregunta. Sí, claro. ¿Dónde están los links para diligenciar? Lo que pasa es que no tengo acceso al chat. No escucho. En el chat no están. Van a estar, pues se van a mandar por medio de los voceros que acabamos de elegir de cada una de las fichas. Ah, ok, muchísimas gracias. Por favor, verifiquen algunos de los que están aquí que no estén incluidos en el grupo de WhatsApp interno que ustedes manejan, que lo hagan. Porque también nos dimos cuenta de eso ayer con varias fichas. Muchos aprendices todavía no estaban inscritos en el WhatsApp, del grupo de WhatsApp. Por ahí se les va a mandar los links. Sí, ya lo enviaron a mi grupo. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Bueno, que tengan todos una muy, muy buena noche y que Dios me los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Gracias, amén. Feliz noche. Gracias.
el almuerzo, la comida, la otra que se va. Ay, se acabó. Bueno, salir de la reunión, ¿dónde la voy a salir, Nata? No, no, pero. Uy, tan malo.